Yo soy del interior, por la cabecera del Departamento de Independencia, Cerro Blanco, la zona oeste del Departamento de Independencia, y por muchos años he venido desde el tiempo del padre Roberto Bertón. Yo esta mañana, al juntarme con la vieja mayordoma de esta iglesia, doña Norinda, le decía, yo recuerdo siempre y lo voy a recordar, el himno Santa Rosa cantado a capela por ella y por Marisa de la Vega, y Oscar Caliba, que también lo acompañaba con un armonio a pedal. He venido muchos años, han pasado muchos sacerdotes, y por razones de trabajo vuelvo a los 15 años a la fiesta de Santa Rosa este año. Para mí, cada año es una novedad, cada año nos trae un mensaje, cada año, como se dice, nos perfuma con su rosa. Estar lejos el día de Santa Rosa, como sea cada 30 de agosto, a veces yo estaba en el oeste riojano, en Vinchina, Villa Castelli, estar lejos de nuestra Santa Patrona es muy triste. Se siente mucha nostalgia no estar cerca de ella. Para mí Santa Rosa es la guía de nuestro pueblo, Santa Rosa, como dice la Rosa de Santa María, que está plantada en los jardines del cielo y plantada en la tierra del Departamento de Independencia. Tengo un recuerdo, si bien bonito o triste a veces, porque mi madre se enfermó de un cáncer y yo pasé por aquí a pedirle, cuando la trajimos al hospital, aquí Santa Rosa, que si era para que esté sufriendo más, que la retire o que sí encuentre la salud para ella. Y ella es como que me bajó la mirada, es como que me dio mucha fortaleza para afrontar todo lo que se iba a suceder con la vida de ella. Significa servirle a la Virgen, estar acá en el templo cuando los necesitan. Lleva un significado de tener mucha fe, de que más esta juventud, para que no se pierda. Ya lo vengo siguiendo ya hace tiempo ya, así que bueno, me gustaría servirle hasta que, es una promesa que hice, hasta por vida la hice, la promesa esta. A la Virgen. Santa Rosa no tuvo alférez. Y bueno, yo hice la promesa de salir y pedí que me acompañaran unos chicos jóvenes. Y bueno, después hubieron 60 alférez. Y bueno, y así empezó y bueno, acá estoy, sirviéndole a la Virgen.
chica, mis abuelos me inculcaron lo de la iglesia y siempre me gustó ver a los chicos cómo se les servían a la imagen. Y nada, este año me animé, es mi primer año, es mi primera vez. Y bueno, y me animé. Y Santa Rosa para mí significa mucho, me ayudó mucho en mi vida y nada, para mí es como una madre de todos nosotros. El tema de la enfermedad mía era como un... ¿Cómo le puedo explicar? No podía salir de mi casa, sentía una... como un bajón de ánimo que me pasó. Fui a los médicos, fui a un lado así. Y un día me entregué a la Virgen, le pedí con mucha fe. Y bueno, ahora estoy aquí gracias a la Virgen y pedí para servirle a ella. Y acá estoy. Significa, ¿cómo le puedo decir? Mucha fe, le tenemos todo el pueblo y es la patrona de acá, de América, y bueno, del Departamento de Independencia, y que la gente le tenga mucha fe, que la patrona los sane y que la Virgen los acompañe a todos los que vienen acá, los promesantes, devotos de ella, y bueno, que les dé la bendición para ellos, para toda la gente. Muchísimas gracias, gente de mi pueblo.
viento. Esto es llegando agosto todos los años, justo para la época del viento. ¿Quién es más puntual? ¿Agosto? No, el viento. El norte aparece con un sonido distinto y distante, señal de música ramificada, atacando los retamos, el jarillal y este diminuto frío que ha sido mi nombre salvaje. Ser árbol es casi una soledad. Ser árbol y viento es ya la nota completa. Del alto de un niño asombrado, de este niño de ayer que fue árbol y viento, comprendo que esta manera de llegar así crecido, con el peso adulto, tronchando, quebrando, debe ser un poco por sentirme viento todavía.